¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la presente edición de Sport 9 en esta jornada de miércoles con bastantes novedades deportivas. Ahí veíamos un poco lo que ha dejado una nueva fecha de la primera división del futsal jugada en el Coliseo de los Chapacos. De a poquito se está llegando al punto más de ebullición más alto de este campeonato, donde hay varios equipos protagonistas del mismo. Está Tecnodiesel, el conjunto universitario, está San Roque, está Favela, y bueno, muchos equipos de un alto nivel que están compitiendo para poder clasificar a lo que es la Liga Nacional de Futsal, así que de a poquito también se está poniendo la parte más importante este presente torneo de la primera división, que es clasificatorio para una Liga Nacional en definitiva. Vamos a hablar de varios temas en el programa de hoy. Hubo una nueva fecha de la Eurocopa 2024, justamente ya tenemos el primer clasificado, que es Alemania, que le ha ganado con mucha autoridad a Hungría por 2 tantos contra 0. De esta manera, el local, el anfitrión, que vuelve a realizar una Eurocopa después del año 96, está clasificado a los octavos. Bueno, habrá partidos muy interesantes también el día de mañana. España e Italia van a jugar a las 3 de la tarde el partido de la fecha en definitiva de esta segunda jornada de Euro. Ya se terminaron las primeras fechas y ya ha comenzado hoy lo que son las segundas fechas. Además, bueno, novedades del fútbol local, que está también en su parte más determinante. Tenemos novedades de Tomayapo, donde comenzó la era Pablo Rubinich desde la anterior semana y ahora con trabajos específicos para mejorar el tema físico, que es un tema no menor en el plantel, ya también con las idas de Jorge Ortega, más conocido como Sicario, y Vladimir Castellón, el Cumbia. Estos dos jugadores han rescindido su contrato, no continuarán en el plantel y ahora tendrán que haber una nueva era para poder enfrentar este nuevo torneo clausura, donde Real Tomayapo tiene que jugar con Always Ready luego de lo que será este pequeño parate de lo que va a ser la Copa América, que también arranca el día de mañana. Hay muchas novedades en el tema deportivo. Vamos a arrancar rápidamente con Real Tomayapo, que ha iniciado una ardua labor con el nuevo entrenador Pablo Rubinich, que había sido el preparador físico el año pasado de David González. Ahora es la cabeza de este grupo. Justamente hoy entrenó en el Hotel Los Ceibos para preparar y acondicionar al equipo de cara al torneo clausura. Justamente el domingo tendrá concentración cerrada el equipo, donde estarán varios días aislados de sus familias para poder prepararse para lo que serán los objetivos de Real Tomayapo, que es el primero, permanecer en la categoría, y el segundo, si se puede y está bien el equipo, poder ser competitivo y pelear por el torneo en este presente torneo. Obviamente va a haber un cambio sustancial, prácticamente medio equipo está pidiendo Pablo Rubinich para poder de alguna manera ser lo más competitivo posible en definitiva. Vamos a escuchar las palabras del plantel de Real Tomayapo, que hoy se entrenó en el Hotel Los Ceibos. Esto no decían. Primeramente, muy buenos días. Sí, como dice usted, ya volvimos a los entrenamientos con el nuevo cuerpo técnico, aprovechando estos días de receso que tenemos para ajustar físicamente, que es lo que nos va a sostener durante lo que resta del torneo. Así que aprovechando estos días para tratar de llegar de la mejor manera. Trabajando para mejorar lo que hiciste hasta ahora, futbolísticamente. Sí, creo que uno siempre busca superarse. Creo que tuvimos una buena representación en la Copa Sudamericana, pese a los resultados que no fueron favorables para nosotros, pero esperemos este segundo semestre concretar con una nueva clasificación a una Copa Internacional. Bien, en lo personal, en lo técnico, en lo futbolístico, la llegada de Rubinich, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás? No, muy bien, el profe es un conocido ya del equipo, le dimos la bienvenida, es bienvenido al grupo, así que todos predispuestos a realizar los trabajos que él nos indique y tratar de seguir creciendo. El domingo se ingresa a una concentración cerrada en el equipo para poder ponerse con ese punto después de lo que será la Copa América. Sí, creo que entramos a concentrar durante 5 días. Bueno, en esos días aprovecharemos para alimentarnos bien, para descansar bien y entrenar de acuerdo a lo que pide el profe. Muchos compañeros también se están yendo y otros también llegarán en el equipo. Sí, creo que hay algunas bajas. Bueno, creo que es normal, ¿no? En todo equipo. Hay bajas, hay jugadores que se van, pero bueno, seguramente llegarán también otros a sumarse. Bueno, el retorno de Tomayapo, pues justamente con Always Ready, después de que termine la temporada. Sí, sabemos que es contra Always en el Alto. Nos prepararemos para eso. Vamos día a día tratando de aprovechar al máximo cada entrenamiento y llegar de la mejor manera al inicio. Bien, venimos trabajando muy fuerte en lo que es el área física, en lo que es el área técnica, táctica. El nuevo entrenador quiere que estemos muy fuertes en todas las áreas que involucra el juego,
a lo que es el físico, así que estamos trabajando con la mejor predisposición. Se encontró con un grupo muy trabajador, muy humilde, que siempre va para adelante, así que estamos muy contentos con el técnico, con el cuerpo técnico, estamos muy contentos con el grupo que se está armando. Has tenido buena temporada el año pasado y en la Copa Sudamericana, ¿eso motiva para que sigas adelante, mejores? Sí, siempre eso motiva, tener un buen rendimiento motiva mucho y bueno, como digo siempre, hay que seguir trabajando humildemente, con mucho sacrificio, con muchas ganas, con objetivos nuevos, que es clasificar un nuevo torneo internacional para que la ciudad de Tarija lo pueda disfrutar de nuevo. Así que bueno, estamos con ese objetivo. Físico, futbolísticamente, ¿cómo estás? Bien, físicamente bien, estamos trabajando muy intenso y bueno, futbolísticamente yo sé que en esta semana vamos a jugar varios amistosos y nos va a venir muy bien. ¿Vienen trabajando doble turno, consientan, cómo se toma esa parte del trabajo? Bien, con buena predisposición, el grupo ya sabía que el entrenador que vino tiene una forma de trabajar muy intensa y nos va a ayudar, nos va a servir, entonces como nosotros somos conscientes de que nos va a servir para lo que viene, trabajamos de la mejor manera. Estamos entrenando doble turno, la semana que viene ya vamos a quedarnos en concentración, vamos a encerrarnos una semana y vamos a trabajar triple turno, así que bien. Bien, hay algunos compañeros que se van y esperando que lleguen algunos nuevos para completar ya una vez el plantel, ¿no? Claro, sí, así es. Algunos compañeros se van por mutuo acuerdo, así que bueno, les deseo lo mejor para lo que venga en su vida y bueno, y los que vengan vamos a tratar de muy rápido integrarlos al grupo, que vengan y que sepan que vienen a un grupo muy trabajador, muy humilde, con ganas de seguir haciendo cosas importantes. Último, ¿qué le dice a los seguidores de Real Tomayapo? Que sigan, que nos sigan estando, que sigan alentando, que cada vez que haya un partido, que haya un amistoso, que se acerquen, que nosotros queremos sentir la presencia de ellos, que nos ayuda mucho a nosotros, como nos ayudó el año pasado en los momentos difíciles, así que estamos muy contentos con la gente. Y bueno, muchas gracias por esta nueva oportunidad, agradecido por la institución, por mi retorno y bueno, tratar de darle lo máximo a la ciudad que se merece nuevamente estar en puesto de clasificación a Copa, que es el objetivo primordial para nosotros. Ya conoce la casa, ya conoce lo que es Tarija, Tomayapo, a redoblar el trabajo, ¿no? Sí, lógicamente, repetir lo que se hizo el año pasado es muy complejo, por eso hay que empezar cuanto antes y tratar de cerrar el plantel lo más rápido posible, estamos trabajando en eso. Pero bueno, como dice usted, conozco el club, conozco la dirigencia, los jugadores, y eso es un plus, y ellos me conocen a mí. Que bueno, esperemos que eso sirva para afrontar lo que viene. Ahora, ¿cómo encuentra Tomayapo la salida de algunos? Posiblemente vengan otros jugadores. ¿Cómo está el plantel? ¿Cómo lo encuentra? Bien, yo estoy conforme con el grupo que hay, es un grupo que ya conozco casi en su totalidad. Falta lógicamente incorporar, que trataremos de irse lo más rápido posible para ganar este mes del trabajo que tenemos, pero bueno, por ahora tranquilo, la verdad que el club está respondiendo, los jugadores lógicamente están trabajando al 100%, eso yo no tenía duda que iba a ser así que bueno, tranquilo, por ahora todo tranquilo. El profesor tuvo una semana ya de trabajo desde aquí, ¿cómo encontró al equipo tanto en lo físico como en lo mental? Mira, nosotros nuestra metodología de trabajo es súper exigente, sabíamos que íbamos a encontrar un grupo con muchos partidos encima por el tema de la Copa, el torneo local, pero bueno, sabiendo que nuestra idea por ahí es diferente, pero bueno, tratar de proponer, salir a proponer, no sentirnos siempre un equipo pequeño, sino tratar de intentar ser protagonista, que ese es el objetivo principal. Nosotros venimos a dar lo mejor y sabemos que tenemos un plantel para poder hacerlo. Concentración cerrada el domingo, también se ha ido Castellón y Sicario, Jorge Ortega, se ha ido el equipo. Sí, fueron dos chicos que bueno, rescindieron y ahora estamos tratando de buscar a alguien que pueda reemplazar y traer los goles que necesitamos. Profe, en esos días, ¿cómo se trabajará quizás amistosos en puerta? Sí, no, la semana de encierro va a ser para poner puesta a punto físicamente, empezar a trabajar sobre el modelo de juego, tratar de que los chicos que se van a incorporar vengan lo más rápido posible para no perderse eso. Y bueno, ya a partir de la siguiente semana ya empezar a diagramar los amistosos. Profe, estuvieron gente de su cuerpo técnico viendo Copa Simón Bolívar. ¿Pudieron ver algo interesante para el club?
Sí, bueno, la realidad es que fuimos a ver un par de jugadores, los vamos a seguir viendo, pero bueno, yo creo que hay que hacer una mixtura, ¿no? Yo he participado en Simón Bolívar y sé que hay una gran diferencia entre Primera División y la Simón, pero también sé que hay buenos proyectos y muy buenos jugadores para poder dar oportunidades, ¿no? Porque esto se trata de dar oportunidades, más allá de que tenemos que incorporar gente de jerarquía también. Los partidos se ganan con goles, profe Rubinitz. El talón de Aquiles de Tomayapo siempre ha sido un 9, ¿no? Sí, digamos que sí. Tenemos un gran plantel, hemos tenido grandes planteles, pero bueno, sí estamos con esa carencia que esperemos ahora poder darle en la tecla para resolver ese problema que bien usted dice. ¿Habrá pedido suyo con los dirigentes de ver a un jugador que pueda...? Sí, lógicamente, adaptándonos al presupuesto para mantener una estabilidad, no desde lo económico, pero tratando de ver que se adapte a nuestro modelo, ¿no? Nosotros necesitamos un 9 con una determinada característica y estamos, bueno, en busca de eso. ¿Hay algunos nombres confirmados o todavía pronto? No, todavía no. En cuanto lo tengan, serán los primeros en enterarse. Por último, ¿qué le dice a la gente que siga allá en Tomayapo? Nada, que confíen. Sé que ellos están en la duda porque por ahí muchos no me conocen. Pero bueno, nos sentimos muy preparados. Viene gente a trabajar conmigo que viene a trabajar en Primera División Argentina. Bueno, tenemos las palabras de Pablo Rubinich, también de Agustín Granero, Sergio Villamil, acerca de esta nueva era que inicia desde la anterior semana. El equipo va a entrar a una concentración importante, una concentración cerrada. El día domingo se está también planificando de enfrentarse equipos bastante duros para poder estar puesta a punto para su vuelta al torneo clausura cuando juegue con Always Ready. También el cuerpo técnico ha buscado jugadores de la Copa Simón Bolívar, alguno que pueda reforzar de alguna manera este equipo a la ausencia de Sicario y Castellón, que ya no son parte del equipo, y bueno, de varios más que se están de a poquito desvinculando del equipo. Obviamente se está desmantelando y bueno, Rubinich va a empezar con la limpieza general de este equipo, que ha sido muy bueno lo que hizo en la Copa Sudamericana. En el torneo estuvo bien hasta cierto punto, pero ahora sí necesita sumar unidades, salir de la zona baja y comenzar a pensar en un nuevo proceso para poder clasificar a la Copa Sudamericana o en su defecto mantener la categoría y ya más adelante poder trabajar en miras de poder ser competitivo en el torneo en definitiva. Vamos a ver unas ciertas placas referenciales. El torneo Apertura ha iniciado el día de hoy con lo que es la fecha número 11. García y Nacional La Pampa están jugando en estos momentos el arranque de la misma. En la noche jugará nuestro equipo de la Superior Casa de Estudios frente a Atlético Bermejo, luego lo que fue la victoria ante Ciclón. Ya juega por el torneo de la ATF. Estudiantes de Chicacá jugará el día también miércoles justamente contra Atlético Ciclón. Justamente ese partido es en tablada. No hay partidos el jueves, los árbitros hacen su capacitación el jueves, ya no se programa ningún partido. El día viernes Industrial jugará contra Real Sociedad y Nacional Senac jugará contra Unión a las 8:30. Luego el día sábado habrá tres partidos, Independiente Municipal, Pumas Chapacos Gobierno y Entre Ríos Juan Carlos Ríos. Estos partidos son a las 4, a las 6 y a las 8 respectivamente. Vamos a ver, este torneo también se encuentra en la parte más importante, casi en la definición, donde hay varios equipos disputando el título. Ahí tenemos el partido de la Copa Simón Bolívar, los partidos de vuelta. Está Olimpia Petrolero y García que van a jugar en Yacuiba a las 3:30 el día domingo. Y Ciclón Universitario, la gran revancha, a las 3:30 en el Cuarto Centenario para ver quién ya pasa a la fase nacional. Universitario ha sacado ventaja, así que quiere ratificar la misma en este día domingo. Justamente esto es la novedad en el fútbol boliviano. Va a iniciar lo que es la Liga Femenina Profesional en esta nueva etapa que está ocurriendo en el fútbol boliviano. Ahí tenemos los grupos respectivos, donde está Always Ready, Bolívar, FATIC, Die Strongers, Independiente, San José en el grupo A. En el grupo B, Aurora, San Antonio, Universitario y Vinto, Wilstermann, Astors. En el grupo C, Tomayapo, Pedro Antonio Flores, los dos representantes de Tarija, Nacional Potosí, Independiente, Bustillos Presto. Y en el grupo D, Oriente Petrolero, Blooming, Guavirá, Real Santa Cruz, Royal Party y Ita. Ese es en cuanto a la Liga Femenina, que va a iniciar este primer año en lo que es el profesionalismo del fútbol femenino en definitiva. Ahora bien, vamos ahora a escuchar las palabras de Miguel Velázquez, que nos habla acerca de ese torneo. Muy contento, Miguel, por lo que es la iniciativa de que el fútbol femenino se profesionalice en sí en nuestro país, pero también a su vez habló de que el escenario Cuarto Centenario no había recibido ningún comunicado al respecto, ni de parte de la federación, ni ninguna autoridad deportiva para poder ser cedido para dicho campeonato. Entonces, de esta manera, Miguel habla de que no será concedido el permiso para que la Liga Nacional de Fútbol Femenino pueda albergar el torneo en este fin de semana. Y bueno, también nos habla de los arreglos correspondientes para el proyecto Bolivia Siempre Verde. Escuchemos al director del CD, Miguel Velázquez.
creación y la puesta en marcha del fútbol femenino a nivel profesional. Es una situación que nos alegra enormemente, pero a la vez nos trae preocupaciones importantes, porque quiero decirles que hasta este momento, que son exactamente las 10 de la mañana y algunos minutos, como verán, en mi escritorio no tengo ninguna documentación ni de la Asociación Tarijeña de Fútbol, ni de la Federación Boliviana de Fútbol, mucho menos de los clubes involucrados en este evento, para tener por lo menos reuniones previas para ver si se va a contar con el campo deportivo o no se va a contar con el campo deportivo. Ante esta situación quiero deslindar total responsabilidad lo que pueda programarse de aquí más hasta el fin de semana. Ustedes saben que el Servicio Departamental del Deporte como ciudad es parte de del Consejo Nacional de Servicios Departamentales del país, en la Secretaría General. Por lo tanto, en las últimas horas hemos tomado contacto con nuestro presidente para hacerle conocer esta preocupación, al igual que Cochabamba, al igual que Oruro. Entendemos y creemos que la federación por lo menos debería tener por un grado de respeto y responsabilidad consultarnos a los servicios departamentales del país, porque la federación no es dueña de los campos deportivos, por lo tanto deberían por lo menos consultarnos si está en condiciones, y mucho más cuando la federación mismo sabe que está en marcha el programa Bolivia Verde, el mantenimiento de los campos deportivos, que nos han pedido casi exactamente un mes aprovechando la Copa América para poder llevar adelante trabajos que se vienen cumpliendo de a poquito. Ante esa situación, el Servicio Departamental del Deporte ha sido muy benevolente, principalmente con la Copa Simón Bolívar y con los clubes tarijeños, de ceder dos partidos el anterior fin de semana. Se están haciendo trabajos en estos momentos de reacondicionamiento y de mantenimiento también hasta el venidero fin de semana, porque no podemos parar. Entendemos que el fin de semana se va a dar el partido de vuelta entre Ciclón y el plantel de Universitario, siendo local el plantel de Ciclón por la Copa Simón Bolívar. Entonces, y bueno, la final incluso está en duda de poderse cumplir en este campo deportivo, pero estamos trabajando de manera mixta entre el plan Bolivia Verde y obviamente lo que resta de la Copa Simón Bolívar en esta fase de regional, ¿no? Vuelvo a repetir, estamos haciendo las gestiones ante el Consejo Nacional para que este torneo tenga una suspensión hasta que por lo menos nos podamos reunir a nivel de los CDDs y ver qué camino se va a tomar ante esta situación. Bueno, tengo las palabras del director del CDD. Complicada situación, obviamente quieren que se realice el torneo, pero también cuidar el escenario es una prioridad para todos los servicios departamentales de deportes de los distintos departamentos. Veremos qué solución le dan a este torneo, que en definitiva es una mejora amplia para lo que es el fútbol femenino, es un crecimiento rotundo en nuestro fútbol. Esperemos que pueda haber una solución viable y que todos salgan beneficiados del escenario deportivo, que pueda tratarse y cuidarse de la mejor manera en este parate que va a haber por la Copa América, y también el fútbol femenino, que está cada vez creciendo más y más en nuestro país en definitiva. Vamos a hablar ahora rápidamente del Club Industrial, que busca una recuperación inmediata en estos partidos. Juega con el último del torneo, Real Sociedad Tolaba, que hasta ahora en 10 fechas no ha podido ganar. Justamente hablamos con los jugadores de Industrial y también con el técnico César Lamana acerca de esta situación tan complicada que vive el conjunto de Industrial. Y nosotros estamos trabajando ahí día após día, todos los días en la mañana, para intentar sacar al equipo de esa situación difícil. Pero ya se viene en la próxima fecha contra también el último torneo que se asocia. Sí, pero para nosotros no tenemos ese pensamiento que vamos a enfrentar lo primero que está en primer puesto o lo último colocado. Tenemos que trabajar con la mentalidad de hacer lo mejor para sacar los 3 puntos, respetando la equipo de Real Sociedad. Pero ¿cómo se encuentra el grupo después de varios golpes que recibió usted? Sí, es duro. Creo que nosotros tenemos una buena equipe, pero las cosas en la cancha no están aconteciendo. Pero no podemos bajar la guarda. Tenemos que continuar trabajando y sabiendo que solo el trabajo va a nos sacar de esa situación difícil. Porque las 5 fechas hay que estar terminando más rápido posible. Sí, las 5 fechas y vamos a continuar siguiendo, trabajando, concentrados y en busca de somar los más pontos posibles. Aí sacar vitórias. Como está sendo o físico? Seria importante para a participação? Sim, meu físico está bem. Eu venho de uma lesão, mais de 1 mês sem rogar, mas agora estou recuperando o condicionamento físico e fazendo tudo para arrodar a equipe. Sim, bueno, nossa mentalidade é sempre tratar de sacar os 3 pontos. Bueno, agora nos quedam 5 partidos e queremos sacarlo. Los 3 puntos en cada partido. Bueno, tiene un gran plantel, no se les ha dado en lo deportivo por algunas situaciones, detalles en los partidos. Sí, tenemos un lindo plantel, pero se nos están escapando los puntos ahí por pequeño detalle, pero bueno, estamos trabajando para tratar de siempre ganar los partidos. ¿Cómo se encuentra el grupo que es este mal momento? ¿Cómo?
¿Cómo se con este grupo que es el más bueno? Es un lindo grupo, estamos unidos y bueno, tratando de sacar esto adelante, ¿no? Pero van con Real Sociedad, que también está pasando un mal momento, no asuma para unir. Sí, no, bueno, sabemos que Real Sociedad, bueno, todos los equipos del ATF son lindos equipos, son buenos y va a estar lindo para jugarlo. Bueno, ¿cómo estás en lo físico tú? En lo físico me encuentro bien. Bueno, hay que tratar de sumar en estas fechas para terminar lo más alto posible en el torneo. Sí, bueno, siempre la idea, ¿no? Tratar de sumar los 3 puntos y vamos a ir por eso. La realidad es que pudimos ganar el primer partido, después lamentablemente los tres que teníamos que tratar de solucionar y ganar puntos no lo pudimos hacer, pero bueno, seguimos trabajando, pensando en el rival, que bueno, ahora viene Tolaba que lo está haciendo muy bien y tratando de corregir errores que venimos cometiendo en estos partidos que son muy notorios y bueno, en esas circunstancias siempre nos convierte. Bueno, tiene algo en común con el rival, que ambos juegan bien, pero no se están dando los resultados. Sí, esperemos sumar puntos. El objetivo de nosotros en este momento de ahora es tratar de sacar estas 5 fechas de la mejor manera y poder sumar la mayor cantidad de puntos para la tabla acumulada. Bueno, también ya se viene el libro de fichajes en julio. ¿Estás pensando más o menos a quién puedes traer para el próximo torneo, obviamente, ser más competitivo? Por el momento no. Por el momento estoy trabajando con la gente que estamos, que queremos sacarlo adelante, y después de este campeonato se verá dónde tenemos los puntos débiles para poder reforzar, y todo el que venga seguramente tendrá que poner su granito de arena, pero como te digo, primero trabajar con el grupo que estamos hoy, que sinceramente lo hacen bien, pero bueno, no se nos dan los resultados, por ahí erramos bastante. ¿Andrés completo para el próximo partido? Sí, por suerte están llegando todos, tenemos algunas bajas igual, pero con la mayoría del plantel. No, hay que tratar de sumar y terminar de la mejor manera el torneo. La realidad es esa, la realidad de nosotros hoy es tratar de sumar la mayor cantidad de puntos, como te decía antes, por la tabla acumulada, para ver cómo nos encontramos para el próximo campeonato y tratar de, obviamente, como todos los que trabajan, poder llegar a Simón Bolívar. Las palabras del entrenador César Lamana y también los jugadores de Industrial acerca, bueno, de estos mal momento que está viviendo este conjunto. Ha perdido con Ciclón, con Unión y otros un partido más, ha perdido 3 al hilo, ha ganado en su debut también César Lamana, que es un entrenador joven que recientemente ha sacado su licencia como entrenador, hasta hace poco era también el año pasado jugador. No ha podido conseguir resultados Industrial, pero tiene un gran equipo en definitiva, va a buscar en estas 5 fechas tratar de ganar y luego ya pensar en el siguiente torneo en el mes de julio, cuando ya se abre el mercado de fichajes y obviamente comience el torneo clausura en definitiva. Vamos a ver la vereda del frente, hablemos del rival, justamente el entrenador es Cristian Cúcaro del Real Sociedad Tolaba, que no ha podido ganar en 10 fechas, la situación es bastante complicada para Real Sociedad Tolaba, que necesita ganar imperiosamente para no complicarse con el tema del descenso. Justamente Cristian Cúcaro nos habla acerca de su próximo partido frente al conjunto Industrial. Que sí, ¿no? La verdad que, como te dije la semana pasada, venimos haciendo buenos partidos, pero la verdad que no podemos concretar las situaciones claras que creamos, ¿no? Creo que los changos están haciendo el esfuerzo, pero bueno, al no tener nuestro 9 delantero, al no tenerlo, y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta, tenemos que inventar un delantero, y la verdad que las situaciones las creamos, pero las convertimos, y las situaciones, la única que tuvo Entre Ríos la metió, es así. Así que bueno, como le dije a los muchachos, no hay que rendirse, hay que seguir. Ya tratar de ganar y tratar de salir de esta situación tan fea que estamos, ¿no? Pero Cristian, ya se abre el libro de pases, vas a pensar obviamente en el 9 y en otras posiciones para poder reforzar el equipo aquí. Sí, la verdad que sí, están viniendo 10 jugadores que estamos hablando, así que trataremos que ojalá que los 10 que vengan se queden, y con más lo que tenemos, armar un buen equipo y como te digo, seguir trabajando y salir de la situación tan fea que estamos. Bueno, quedan 5 finales, verdaderas finales para Real Sociedad Tolaba. La verdad que sí, ahora se viene Industrial, un partido durísimo, otra final, así que trataremos de seguir trabajando y tratar de sumar los 3 puntos que lo necesitamos de urgencia. Bueno, Cristian, yo creo que trabajando y obviamente como está jugando el equipo, algún rato ya se le van a dar los resultados. La verdad que sí, todo el mundo ve que estamos jugando bien, que hemos cambiado, pero bueno, a veces también un poco de suerte en lo que nos está faltando, ojalá que con trabajo la suerte se encuentre, así que vamos a seguir bajo lo mismo que estamos haciendo, vamos a seguir trabajando y ojalá que, como te digo, ojalá que este fin de semana podamos sumar los 3, nos toca ya, así que sería lindo ganar el Industrial y sumar los 3 puntos porque se te empiezan a alejar los demás, ¿no?
Cristian Cúcaro, que nos habla acerca de bueno, las necesidades que tiene Real Sociedad Tolaba. No tiene un 9 de área de jerarquía para poder de concretar ciertas situaciones de definición, que eso le está haciendo falta a Real Sociedad Tolaba. Ha hecho grandes partidos, ha jugado bien, pero hasta el momento no ha podido estar fino con lo que es el gol, y por esta razón ha sumado 10 derrotas consecutivas en partidos donde tal vez habría tenido un poquito más de merecimiento y de poder obtener alguno que otro punto. Pero bueno, la realidad es esta: está último en 10 fechas y bueno, buscará frente Industrial recuperarse de este mal momento, y también tiene otro torneo más para poder salir de esta mala situación que está viviendo Real Sociedad. Recordemos que Gobierno y Atlético Bermejo son los equipos que están más comprometidos con el tema del descenso. En definitiva, vamos a hablar ahora de Nacional. Senac justamente va a jugar este equipo frente a Unión. Viene de un gran momento con Felipe Lema, con 2 victorias consecutivas. Justamente su delantero Diego Vejero nos habla acerca de este buen momento y de su duelo frente al conjunto verdolaga. Creo que fue un cambio para bien, no sin desmerecer al profe Monito, que hizo también un buen papel. Creo que a veces pasan cosas y bueno, creo que fue lo mejor para el equipo también, porque estamos ganando los partidos que estamos jugando y lo estamos haciendo bien, y bueno, ahora se viene un duro rival. Pues se viene Unión, que bueno, viene un buen momento también. Sí, Unión tiene un excelente plantel, ¿no? Un plantel largo. Nosotros somos un plantel corto, pero con buenos jugadores que tienen hambre de gloria. Venimos de levantada, así que Dios quiera que podamos sacar un resultado positivo este fin de semana. Bueno, ¿cómo te encuentras en lo físico tú? ¿Cómo se encuentra el grupo también desde esas 2 victorias? Bien, gracias a Dios. Estoy volviendo de una lesión que me marginó 2 fechas más, así que bueno, ya estoy viviendo un desgarro. Estamos al 100% y Dios quiera que el fin de semana esté bien, ¿no? Bueno, que termine estas 5 fechas y lo más alto a Nacional y luego ya pensar en el siguiente torneo también. Sí, la idea de nosotros es terminar bien, sumando los puntos que quedan para terminar ahí arriba, y bueno, después ya pensar en la segunda ronda, ¿no? Bueno, ¿qué les está pidiendo el profe Luis Felipe en esos partidos? Ha cambiado bastante el equipo, ¿no? No, solamente actitud, la gana, ¿no? De querer entrar y ganar, y bueno, después estar bien concentrado, porque estos partidos te pierden un poquito y te clavan. Entonces tenemos que estar bien concentraditos y hacer un buen partido. Concentración será la clave para que Nacional Senac pueda hacerle frente a Unión. No se encuentran sus centrales, Andrés Romero se encuentra amonestado con amarillas, no podrá ser parte del partido. También Nicolás Cano se encuentra lesionado. Complicado el momento que vive Nacional Senac, que tiene que enfrentar a un equipo que tiene bastantes armas para hacerle daño, que es Unión. Será un duelo interesante que se va a vivir el viernes a las 8:30 en La Bombonera. Vamos a hablar de otro deporte, hablemos del powerlifting, que es un evento muy importante que se va a dar este fin de semana a nivel nacional. Waldo Rivero, que es el presidente del fisiculturismo, que también lo tuvimos el honor de tenerlo en el programa de Sport 9, nos habla acerca de este tema. Estamos cerca, digamos, de culminar, digamos, este proyecto, ¿no? Que ha sido traerlo al Nacional de Powerlifting aquí en la ciudad de Tarija. La verdad es un evento fuerte. Comentarte de que, a diferencia, digamos, de otros años, la cantidad de atletas de Cesarto, hemos sobrepasado estamos aproximadamente con 230 atletas de competencia de todos los departamentos de Bolivia. Va a ser un evento muy bonito y, como decían, digamos, el nivel es fuerte, la verdad, el nivel es fuerte a nivel de todo Bolivia, pero nosotros, la verdad, tenemos muy buenos atletas. Entonces yo tengo fe, digamos, en los atletas tarijeños, que van a hacer un muy buen papel, una buena representación para este evento. Y una moralidad del culturismo, ¿no?, que en los últimos años se ha venido masificando, ¿no? Bueno, en realidad, comentarte de que la palabra correcta es no es una modalidad. Esperemos que tarde o temprano se pueda ya hacer que esta disciplina se separe ya del físico-culturismo, porque la verdad es que no es una modalidad del físico-culturismo. Es verdad que se practican igual en los gimnasios de musculación, pero es una disciplina con una federación internacional propia. Solo que en Bolivia todavía la tenemos pegada directamente a lo que es el físico-culturismo. Todavía no es olímpica, no es olímpica, sí. Pero lo que tenemos de bueno es de que se está trabajando, digamos, en estas opciones de que ya pueda tener con sus propias asociaciones y todo, porque es un deporte con mucha fuerza. Es con mucha fuerza. ¿Para que sea asociación y de alguna forma se estructure como disciplina independiente? Lo que requerimos primero es lo que ya se ha venido haciendo, es decir, ahora ya se pueden ver en realidad clubes de participación en las distintas provincias, los cuales ya han empezado, digamos, sus trámites de personería jurídica. Se los está apoyando para que puedan tener su propia personalidad jurídica como clubes de levantamiento de potencia o powerlifting, y esto ya les permite, te das cuenta, poder hacer sus trámites para tener su propia asociación como corresponde.
Tenemos las palabras de Waldo Rivero, que nos habla acerca de este evento nacional del powerlifting que se va a desarrollar este fin de semana. El powerlifting tiene dos objetivos. Uno es separarse de lo que es el fisiculturismo, que es ser un deporte propio, y otro es también pertenecer a un deporte olímpico y poder tener clasificatorias para jugar los juegos, para disputar los Juegos Olímpicos en definitiva. Vamos a ver unas placas referenciales ya culminando lo que es el programa de Sport 9. Estos son los partidos que se van a dar de la Copa América, que arranca desde el día de mañana. Argentina abre el telón de esta Copa América en Estados Unidos 2024 a las 7 de la noche frente a Canadá. El día de viernes, el día del año nuevo aymara, jugará Perú frente a Chile. Ecuador, Venezuela el día sábado. México, Jamaica jugarán el último turno. El día domingo debuta nuestra selección boliviana frente a Estados Unidos, el anfitrión. Uruguay jugará frente a Panamá. El lunes jugará Colombia frente a Paraguay. Si bajamos un poquito más para ver el rival de Brasil, me parece que es Costa Rica, Brasil, Costa Rica, Colombia, Paraguay. Esos son los partidos de la primera fecha de la presente Copa América. Vamos a ver otra de las novedades, esto es de la selección boliviana, que escuchamos a Fernando Costas que hablaba acerca de que esto es un proceso, una preparación de esta presente Copa América, y que Bolivia va a trasladar su fútbol a 4.000 metros en el alto. Ya no jugará en el Hernando Siles, ahora llevará su fútbol a una altura más alta. Esperemos que también su nivel de juego esté a la altura en esta presente eliminatoria que va a arrancar en el mes de septiembre. Vamos a ver, esta es otra placa importante, nuestra Superior Casa de Estudios juega en instantes nada más frente a Atlético Bermejo para poder seguir peleando lo que es el torneo de la Asociación Tarijeña de Fútbol. Ahora sí, hasta aquí con Sport 9, el reencuentro con nosotros el día de mañana. Ya se vienen las noticias, TV Noticias, edición central con nuestra compañera Mariel So Moreno. Los dejamos con el resumen de Alemania-Hungría, victoria de Alemania y clasificación a los octavos de final. Permiso.